Vuestro calvo favorito está aquí para hacer un nuevo resumen, una nueva review de Monday Night Raw. Hoy vamos a hablar del programa posterior a Backlash y la verdad tengo buenas noticias. Y es que ha sido bastante, bastante bueno. Ya sabéis que para continuar con las reviews de manera semanal os voy a decir que apoyéis a muerte al canal con una suscripción, con una campana activada. De hecho, me voy a esperar aquí hasta que la actives. Bueno, ya está. Y por supuesto, deja un like para saber que queréis más reviews de programas semanales. No me enrollo más, tengo muchas ganas de hablar de este programa que ha dado bastante a comentar. ¡Vamos con la review! El programa lo iba a abrir tu víbora, mi víbora, nuestra víbora, Randy Orton. La WWE confirmó horas antes del programa que Edge estaría lesionado entre 4 y 9 meses, lo que es una pena después de su regreso. Es un poco incierto, ¿no? ¿Cuándo regresará Edge? Porque entre 4 y 9 meses hay como bastante tiempo de diferencia. Pero con suerte lo tendremos, amigos, en el Royal Rumble de 2021. Randy Orton iba a ser interrumpido por el amigo del alma de Edge, Christian, el Capitán Carisma, que ya estuvo en el Raw previo con ese peep show, el Raw previo, perdona, Backlash. Literalmente, sí, literalmente, con todas sus pelotas, Christian iba a llamar Son of a Bitch, o lo que es lo mismo, hijo de, a Randy Orton. Randy Orton no pareció importarle demasiado y de hecho se animó a pedirle a Christian esa noche en el Main Event de Raw un último combate del Capitán Carisma. Durante el show veríamos si este aceptaría o no. Vayamos ahora con el primer combate de la noche, Ángel Garza contra KO. Después de malos entendidos tanto en Backlash como en Backstage antes de empezar este combate entre Andrade y Ángel Garza, la cosa se iba a calentar todavía mucho más. Combate breve y directo donde tenía bastante claro que Kevin Owens iba a ganar, es que no podía perder. Además, Andrade le dio más chicha al asunto amenazando entre comillas a Ángel Garza si este perdía contra Kevin Owens. Poco a poco se está trabajando el fin del equipo de Zelina, primero fue Austin Theory y ahora realmente el ambiente está muy mal entre los latinos. Creo que ha pasado un poquito el momento de Andrade y le toca a Garza coger el relevo. Eso sí, veo a Andrade con traje y dudo mucho de esa opinión aparte de mi heterosexualidad. Madre mía, qué bien le queda el traje a este men. Kevin Owens iba a aplicar su mítico stunner e iba a ganar por conteo de 3. Después del combate, Zelina Vega entra para poner un poco de paz e intentar que los latinos luchen en conjunto y no entre ellos, pero la verdad que pinta difícil. Y vamos a tener ahora en el ring a MVP y a Bobby Lashley para hablar tanto de su combate en Backlash contra Drew McIntyre como de la aparición, o mejor dicho, la desastrosa aparición de Lana en el combate de ayer. Por supuesto, MVP le echa por completo la culpa a Lana de que Lashley no ganase ayer el título de la WWE. Lana aparece en el ring para interrumpir y obviamente negar eso y echarle a MVP la culpa de que a Bobby Lashley todo le va mal desde que él ha llegado. ¡Oculista! Unas gafas para Lana, esta señora no ve nada. Es el propio Lashley el que agarra el micrófono para decirle a Lana que está del lado de MVP. Y no solo eso, para decirle que quiere el divorcio. Pensaba que nunca llegaría a este momento. Sinceramente me parece ya una gran decisión sacar de encima a Lana, porque solo estaba siendo una piedra en el camino de Bobby Lashley. Y desde luego al lado de MVP solo le pueden pasar cosas buenas. Vayamos ahora con otro combate. Si es que se le puede llamar combate al Street Profits y los Viking Riders contra Akira Tozawa y Ninja. Me gustaría dar mi breve opinión del combate que tuvieron en Backlash, y también es que se le puede llamar combate. Fue una mierda, así de claro. Combate corto, random, sin sentido, y donde obviamente iban a ganar tanto los Street Profits como los Viking Riders. Sí, se pelean por los títulos, pero son equipos y grandes amigos, todo es genial. Lo interesante venía ahora, y es que aparecía tu calvo favorito, el Big Show. Iba atacar a los ninjas y Akira Tozawa salía por patas con ese ninja que es más grande que el resto, que no sé si será alguien detrás o es uno cualquiera. Se confirma para la semana que viene combatir así por los Raw Tag Team Championship entre Street Profits y los Viking Rider. Imagino que veremos un nuevo turn del Big Show si es que está presente. Seth Rollins se encontraba en el ring nuevamente para tener una conversación con Rey Mysterio, eso sí, mediante conferencia. No sé vosotros, pero estoy deseando ya
necesidad de que regrese, estoy harto de las conferencias. Rey Mysterio confirma que estará en Raw la semana que viene, pero esto no iba a ser lo mejor que iba a pasar en este segmento. Cuando Seth Rollins menciona la posibilidad de que Dominic deje a su padre para unirse al Mesías, aparece Dominic, como habéis visto en la intro, con ese meme del 2020 para atacar a Seth Rollins. Lo iba a lanzar contra los escalones metálicos, lugar donde Seth destrozó a Rey Mysterio, qué curiosa es la vida. Iba a salir por patas porque se venían Austin Theory y Buddy Murphy. Pero bueno, esto es un paso y sinceramente la idea de Seth Rollins de que Dominic deje a su padre para unirse a él me parecería enormemente acertada. Veremos a ver si la semana que viene tenemos alguna pista con el regreso al ring de Rey Mysterio. MVP, Bobby Lashley, Drew McIntyre y Ertruth iban a tener una pequeña reunión en backstage. Se iba a confirmar un combate entre los cuatro esta noche, un winner takes all. Iban a estar en juego los títulos 24-7 y WWE Championship de los campeones, es decir, si MVP y Bobby Lashley ganan ese tag team match, le roban ambos títulos. Liv Morgan y Natalia se iban a enfrentar a las derrotadas en Backlash, las icónicas. Después de varias semanas ausente y únicamente apareciendo por vídeos en pantalla, Liv Morgan regresaba a un ring de Monday Night Raw, lugar donde debe aparecer y llevarse victorias para seguir construyendo a esta estrella. El combate iba a ser realmente pobre, muy cortito y sin lógica alguna, bueno, un poco de lógica sí, victoria para las icónicas, pero lo que no tiene lógica es que Liv Morgan reciba el pin. Tengo que reconocer que están trabajando muy bien a las icónicas, creo que desde su regreso las han potenciado bastante, tanto en aspecto de ring, de promos, los personajes, la verdad que mis 10. Y lo de Liv Morgan no lo entiendo, Natalia está trabajando ese tour heel, debería haber recibido el pin y Liv Morgan prácticamente no saldría perjudicada. Lo que necesita esta chica son victorias. Durante todo el programa de Raw, hasta que Christian decidiese si aceptar ese main event contra Randy Orton, que por cierto era un combate sin reglas, sin sanción, iba a recibir varios consejos de algunas de las leyendas de la WWE, Big Show, Ric Flair iban a ser algunos. Os pongo esta imagen con Ric Flair decidiendo, bueno, dándole esos consejillos, ¿no?, sobre el combate con Randy Orton, porque de fondo sale el 2K19. Sí, la puta WWE tiene un cuadro del 2K19 y no del 2K20, que es el juego más actual. Yo me parto los cojones. Finalmente, Christian aparecería en el ring, o mejor dicho, en la pasarela, para confirmar que estaría en el main event contra Randy Orton, que tendría un One More Match. MVP sigue intentando conquistar el corazón de Apolo. Y es que, si no me equivoco, antes de que fuese campeón, intentó reclutarle, pero este se negó y en el día de ayer iba a hacer lo mismo. Pienso que Apolo a la larga debería aceptar este reto, por su bien, le vendría genial. Pero es que si no lo acepta, Bobby Lashley puede salirse de la órbita de Drew McIntyre e ir a por ese título y Apolo correría peligro, me da a mí, ¿eh? Así que veremos a ver cómo trabajan Apolo, que precisamente tenía combate ahora mismo contra Shelton Benjamin. Me parece que son luchadores muy parecidos, luchadores de distintas generaciones que son buenísimos en el ring, pero que realmente nunca han triunfado en lo más alto, por tal vez falta de carisma o algo por el estilo. Así que me pareció un combate interesante, una victoria para Apolo que le vendría muy bien y como espectadores yo creo que iban a dar una buena contienda. Pero como no, el combate iba a ser más corto de lo que debería y Apolo Crews con un roll-up se iba a llevar una fácil victoria contra Shelton Benjamin, que lo habían descongelado, pero me da a mí que se vuelva al congelador de vuelta. Y ahora sí se venía el winner takes all, Drew McIntyre y Ertruth contra Bobby Lashley y MVP. Lo malo de este combate, digo malo entre comillas, es que una revancha a Bobby Lashley justo el día después de Backlash prácticamente nos confirma que de cara a Extreme Rules el psicópata escocés tendrá un nuevo retador. La verdad que el combate tag team de esta noche no fue nada del otro mundo y como curiosidad, Ertruth iba a ser el protagonista. Drew McIntyre aplicaba el Claymore Kick a MVP y le cedía la victoria a Ertruth, le decía haz tú el pin que a mí me entra la risa. Y efectivamente iban a retener tanto el campeonato de la WWE como el 24-7 y las esperanzas, las oportunidades de Bobby Lashley se van yendo para lo alto. Mira, justamente están con el push a Cesaro. Teníamos a las campeonas por pareja femenina Sasha Banks y Bayley en el ring, bien contentas, bien satisfechas de su victoria en Backlash. De hecho estaban con motivo de celebración, ya que era el cumpleaños de Bayley. Las icónicas aparecían para mencionar que querían otra
nuestra oportunidad titular, encima en el mejor momento, porque venían de ganar en el mismo programa. Bayley, como no, acepta, pero comenta que antes tienen que defender sus títulos en NXT, y es que mañana estarán en NXT defendiendo los Women's Tag Team Championship. Por lo tanto, se confirma para la semana que viene en Raw que Sasha Banks y Bayley pondrán los títulos en juego contra las icónicas, y la verdad veo bastante probable que estas sean nuevas campeonas. Pero bueno, a ver qué pasa. La noche iba de revanchas, porque Nia Jax y Asuka iban a tener esa revancha por el Raw Women's Championship. Sin duda el peor combate de Backlash, fue malísimo el final, fue digno de pisotearlo. Doble count out en un pay-per-view cuando ni siquiera, es que no sé, es que no le veo explicación alguna. En fin, Nia Jax creo que va por el camino de Bobby Lashley después de perder en el día de ayer contra Asuka de quedarse bastante fuera del título de Raw. Recordamos que Asuka venía de perder 2 semanas en Raw contra Charlotte Flair y de en Backlash no conseguir la victoria, porque como digo, fueron descalificadas por doble countout. Por lo tanto, necesitaba una victoria urgentemente y la iba a tener en el día de ayer. Iba a hacer rendir a Nia Jax con el Asuka Lock. Nah, eso hubiese sido lo idóneo, pero ¿para qué? ¿Para qué cuando puedes ganar por un roll-up? Sí, Asuka iba a ganar por un roll-up a Nia Jax. Muy probablemente metan a Charlotte en la ecuación de cara a Extreme Rules, no sé si en formato triple amenaza o directamente a rivalidad Asuka contra Charlotte Flair. Y vayamos ahora, amigos, con el main event. Christian contra Randy Orton en un combate sin sanción donde Christian volvía al ring después de no sé cuántos años, sinceramente. El primero en aparecer era Randy Orton y seguidamente sonaba la música del Capitán Carisma. La verdad es que Christian llevaba un atuendo extraño de pelea, llevaba camiseta, o sea, no se me pudo hacer más extraño. Ya cuando vi ese atuendo sabía que algo no iba bien, que ese combate no iba a ser el último combate de Christian, que no se iba a celebrar como tal o iba a ser realmente breve. Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Y una persona que puso de su parte para ello fue el Nature Boy, Ric Flair, que había estado en el show e iba a estar presente también en el main event. Antes de iniciar el combate, Ric Flair le pegaba un golpe en la zona baja de Christian que obviamente lo dejaba más que debilitado. Me encantó la aparición de Ric Flair, la verdad no soy el fan número uno, pero es que lo tenía que hacer, fue genial. Christian iba a quedar arrodillado en el suelo para que el asesino de leyendas aplicase su patada, su punt kick en la cara de Christian. Christian iba a ser retirado por los agentes médicos de la WWE, retirado en camilla, y el asesino de leyendas lo volvía a hacer. Sinceramente, amigos, estamos con el mejor heel de la historia. Randy Orton está en su mejor momento desde hace 7, 8, 9 años. De verdad, ojalá le saquen partido a este Orton. Está increíble, lo demuestra con Edge, con Christian, con quien sea. No sé tú, pero a mí me encantaría ver a Randy Orton y a Drew McIntyre repartiéndose de hostias en SummerSlam. Es el momento de Orton. Muy contento con el show en general, muchos puntos positivos en mi opinión. Las icónicas han pasado de ser un tag team más a estar realmente fortalecidas. Ese main event brutal con el regreso de Christian, que ojo, cuidado, porque yo creo que va a tener ese One More Match. El Legend Killer más fuerte que nunca. Buena, pero breve aparición de Ric Flair, lo necesario. El combate Winner Takes All, pues mira, oye, tuvo su cosa. Apolo sigue escalando para arriba y si se une con MVP puede ser buenísimo. Dominic ataca a Seth Rollins y cuidado porque la semana que viene se podría unir al Mesías. Y la rivalidad latina entre Andrade y Ángel Garza está al rojo vivo. Yo le voy a dar una puntuación de 8 sobre 10. La verdad, muy contento con este Raw y ojalá mantengan la línea. Poco más, amigos, dejo la review por aquí. Espero que os haya encantado. No sé qué os habrá parecido el programa a vosotros, pero por supuesto está la caja de comentarios para decirme lo que queráis. Siempre me gusta leer vuestras opiniones, vuestras calificaciones, para ver si estamos o no de acuerdo. Y qué bonito es ver variedad de opiniones. Ahora te voy a pedir antes de irte que te suscribas a mi canal, que te actives la campana de notificaciones y dejes un buen like. Estamos a menos de 100 suscriptores de los 93.000 y tú, sí, tú puedes ser ese 93.000. Me voy a ir, amigos, pero nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito de W en español. Un saludo de mi parte, os quiero. Adiós.